El papá de Camila Oms remachó a Karina Masoko por informe de su hija Chiara. Me da pena que... El precio de la fama, a veces, pesa. Y ese vendría a ser el caso de Horacio Oms, ex yerno de Rodrigo de Paul. Es que en medio del escándalo mediático por la separación de su hija y el jugador de la selección, apareció una supuesta hija reclamando su paternidad. Resulta que a raíz de ese nuevo escándalo familiar, donde una joven llamada Chiara solicitaba un ADN y reconocimiento, en la tarde realizaron un informe en el que aseguraban que el papá de Camila se escudaba en estrategias legales para no darle su apellido. Haciéndose eco de los dichos vertidos en el programa de Karina Masoko, el protagonista de esta noticia salió al cruce. Habló en exclusiva con socios del espectáculo y disparó contra la conductora de América. Me da pena que hablen tantas pelotudeces para tener un punto de rating, pero enojado no estoy. Le mienten a la gente en la cara, desinforman permanentemente. Es una vergüenza habiendo un panelista prestigioso ahí, comenzó Horacio. Y siguió, actualmente hablo más con Chiara que con Romina o Camila. Esto no es ir a comprar un kilo de naranjas. Acá están trabajando mis abogados, los de Chiara, que están hablando de forma permanente. Primero hay que hacer una impugnación de filiación, que no es un trámite que dura un día. Me da pena que hablen tantas p para tener un punto de rating. Le mienten a la gente en la cara. Desinforman permanentemente, manifestó el padre de Camila. Finalmente, indignado por las acusaciones que se hicieron en su contra en el ciclo de la tarde de América, Horacio arremetió, si la persona que le dio el apellido a Chiara está de acuerdo es mucho más fácil. Pero esa persona está detenida. Hay que ver si la persona que le dio el apellido acepta.